You're okay. Meg! Boy, that didn't look so fun. No, not with the Heartless involved. We're just lucky our friend showed up. Well, what do you know? Sora, Donald, Goofy, guess I owe you a big thank you. Meg, you need to stay someplace safe. We'll search the city and make sure everyone manages to get clear of the fire. Be careful, Wonder Boy. I will. So, you guys in? Of course we're in! We are heroes! Mm-hmm. Break a leg, then. Heroes. Mm. Phil, you should go with Meg. You gotta keep her safe. Hey! Hmm? I hear a voice! From which way? Over that way! Hmm? Help me! Oh no! There's a little girl caught in the fire! Let's go! Wait! Running's too slow! Then what's the other choice? Get on that! Hope so. Like this? That's good. Now hold on tight. Hurt! Maybe we should... I don't think this is a good idea! Thank you for saving me. Yeah, no prob. We better check and see if anyone else needs us. Mm-hmm. Well, if it isn't Sora and the King's Pawns. Huh? Maleficent! Pete! Are you the reason the Heartless are here? Certainly not. Say, Maleficent, I don't know about his sidekicks, but Kid Keyblader here looks way punier than the last time we saw him. I say we finish him off while we still can. Waste no time with the boy. He's inconsequential. We have a far more pressing matter to attend to. Oh, we got to find that black box. Be silent, you fool! Mm-hmm. As for you three, we shall meet again, when I have time for such trifles. Yeah, and you'd better get your act together before then. Later, twerps! Wait! It's fine. I can take it. Gorsh, it sure don't sound like it. Did Pete saying mean things bother ya? It's fine. I can take it. You're gonna get stronger! We know ya! You can take it! Don't say that! Oh, I just said what he said. I can take it! Ah, bueno. Dejando eso de lado, por fin ya tengo oportunidad de hablar. Vamos a conseguir lo que es el mapita. Y gente, bueno, ¿qué puedo decir? Estoy grabando esto en agosto de 2022, gente. No sé cuándo carajo se vaya a subir este gameplay. Pero... ay, por el amor a Cristo, tenía que venir más enemigo. Bueno, me sale bien para poder seguir hablando. ¿Saben? Este Let's Play realmente lo estoy volviendo a cero. O sea, realmente ya lo había empezado... lo que viene haciendo Rabar y todo eso. Lo que pasa es que fue un tiempo en el que yo lo estaba como que transmitiendo en la plataforma morada, ¿no?
Y el problema estaba que, bueno, en ese entonces era como 2018, 2019, no me acuerdo. Pero me recuerdo de que lo estaban streameando ahí y dije, lo voy a hacer, lo que voy a hacer es guardar los videos y después comentarlo. No miento, lo empecé a como que comentar. O sea, fue un gameplay en vivo, básicamente. Y lo que pasa es que al final, la calidad de ese momento, mi conexión y todo eso, no fluía, no daba, no sé por qué lo seguí. No miento, sí lo empecé a hacer así, pero luego lo empecé a grabar por mi cuenta con la capturadora. Lo que pasa es que dije, qué fastidio, y lo tuve ahí todo ese tiempo esperando a subir Kingdom Hearts 2. Y luego empezar a ver cuándo me decidí a subirlo. Y Dios mío, ha pasado ya desde ese entonces, no me acuerdo, 18, 2019, 20, 21, 22, 3 años y todavía no lo subo, Dios mío. Entonces, bueno, lo he querido volver a hacer porque mi amigo me volvió a prestar la PS4 y pues, básicamente es lo que ha pasado. Bueno, me vino justo, ¿no? Para hablar todo eso en este momentito de batalla. Todo fácil. Ouch! Now what am I gonna do? Fellas, I just got a crazy idea. The shield. Ok, para ataques en equipo, sí, ahorita vamos a hacer una pequeña sección de skyboarding, gente. Realmente con el escudo de Goofy, ¿no? Realmente esto no es la gran cosa. Solo lo hacemos, sí, solo ese momentito ya está ahí, ¿no? Y casi no se vuelve a repetir. Bueno, excepto en el mundo de nieve, pero ya voy a hablar de eso. Uf, costó lo suyo llegar hasta aquí, gente, no lo voy a negar. Y todo para que venga más batalla. Yay, gente. Yay. Someone help! Where did all these monsters come from? Hercules! Where are you? Jack! Oh no! Help is on the way! We'll put these hotheads out! Hang on up there! Huh? Who are you three? Where is Hercules? Well, he was too! Ok, bueno, vamos a darle la paliza a estos tipos. Y pues, ¿qué más decir? De ir, creo que todavía en Steam me lo pasé en modo fácil, si no estoy mal. Sí, me lo pasé en modo fácil y dije que compensación de pasar a mi Kingdom Hearts 3 fácil, me iba a pasar a Kingdom Hearts 2 en modo proud, si no estoy mal. Creo que así me lo pasé y al final se cumplió. O sea, yo prometí lo que dije. En ese entonces no me veía nada, ni Dios. O sea, recuerdo, a ver, creo que se llegó un random de la nada del primer episodio, pero además nunca lo volví a ver. Digo, era un tiempo de que ya así nadie usaba la plataforma morada. Thank you, you're so kind. Keep training, and one day you'll be great heroes, oh. Just like Hercules. Keep training? Is it that obvious? Just for you. Hey, I think we all have a ways to go, but we'll get there together. Yeah, we will. Go. Ok, vamos a seguir avanzando entonces, gente. Espero, pues, no sé, verlo resumido lo mejor posible. Realmente no había mucho que decir, solamente que lo volví a rehacer. Y esta serie estuvo esperándose en poderse subir desde... Oh, sí, fuck, mamá, cinemática. Bueno, no está tan cinemática, solamente como para avisarte eso. Estuve esperando esta serie desde 2019, gente. La única que ha esperado tanto, tanto en subirse, Dios mío. Carajo, Fred. Ok, vamos a seguir avanzando, gente. Creo que ya no queda mucho. Estoy todo lo perdido, a pesar de que me lo pasé, pero bueno. Lo malo de pasó mucho tiempo desde que me lo pasé por primera vez y creo que ahí fue estuve más perdido que a saber qué. ¡Oh! ¡Oh! ¡Herc! ¡Sora! ¡Ah!
helpless! You take them! We need to save these people! Herc! Can you hold the building? No problem! Donald! Goofy! We gotta do this quick! Ok, venga ya, vamos magia. Vamos a... Sí, odio los tutoriales de esa cosa, Dios mío. Eso suele spamear esa cosa, realmente. Uf, que se me acaba el tiempo, gente. Bueno, no, me sobra. Y con esto vamos a terminar, gente. A ver si Donald no me lo mata por el amor de Dios antes de que haga este acto final. ¡No, maldito Donald! ¡Qué estúpido eres! ¡Qué metiche! ¡Qué maldito! Me arruinó el perfect ending, Dios mío. Get the people out! Okay! Are you guys all right? You need hurry, to get to safety! Hurry. Go! Quickly! Us. It's nothing. That's what these are for. Huh? Oh, wow. Very nice. Full marks. No organization. You're Zigbar. All this altruism is giving me the warm and fuzzies. So then, does having a Heart of Light come with an extremely good insurance policy? Just say what you mean. Oh, but I did, though. No good will ever come from putting other people first. I was able to save Meg's life because I was ready to risk my own. Because you've got friends in high places, you mean? Tricks like that don't fly for your average Joe. What do you know? You weren't even there. If you were, you'd admire Herc's courage. I don't admire one guy leaping into danger if it means someone else might have to jump in to save him. You're all just lining up to lose out. Dooming others to take the fall with you. Oh. And you can spare me the usual party line. Yes, hearts are powerful when they're connected. But if you put too much of that power in one place, some of those hearts might end up breaking. Still, Sora, that doesn't mean you should change. Accept the power you're given. Find the hearts joined to yours. Why would I ever take advice from you? As if. You don't have any choice but to follow this sweet little trail of breadcrumbs. And at the end, you'll finally realize what destiny has in store for you. In fact, your reward might be right around the corner. You're so close! Hearts breaking? Whose hearts? Sora, don't let him bother you. He's just trying to get under your skin because he thinks he can. But we'll prove him wrong. We'll show him that our sacrifices haven't been for nothing. You're right. Mm-hmm. Besides, we're already proof enough. We're a team. When we're together, we can do anything. Yeah. What reward?
Bueno, creo que de la historia casi no he hablado mucho y es porque, bueno, quería sacar de más que todo de encima lo que viene a ser una explicación de por qué esta serie ha esperado tanto subirse y por qué no sé cuándo lo vaya a subir. Dios mío, estamos en casi agosto, o sea, ya como mediados de agosto y o sea, ya subí Kingdom Hearts 2, al menos, en ese, a diferencia del 2019, ya lo subí. Pero el problema es que tengo varias series encima y pues tengo varios proyectos encima, che, oh fuck. El jefe, ¿verdad? Acá el jefe facilita así las atracciones. Algo que no me gusta de este Kingdom Hearts es son las atracciones. Lastimosamente, sí, la tenía que haber utilizado, ¿no? Tardaban tiempo. Me acuerdo que cuando lo jugué por primera vez se me activaban de un solo y ahora con las actualizaciones creo que las puedo quitar, o sea, ya dieron más opciones. Si no estoy mal, tengo un efecto Mandela. Yo recuerdo haber visto un videogram donde un tipo de que se pasaba modo Kingdom Hearts 3 sin, o sea, desactivando cosas. No sé si era un hack o algo, no sé, no me acuerdo, pero en fin. Olvidan tanto eso, de mecánica, este Kingdom Hearts está súper bien, excepto esto de las extracciones, que igual lo puedes utilizar o no, realmente, no afecta demasiado. Más que solo hacerte más fácil la pelea, Dios mío, casi lo voy a matar. Lo que pasa es que son mecánicas que sí están geniales, pero es como que, o sea, solo va a ser más fácil el asunto. Igual esto de Donald, bueno, no me, esa que se activa en los pañales no me molestan realmente. Y bueno, el jefe ya va a morir, así que casi no va a tener tiempo de hablar. Iba a hablar de la historia, pero ya. Creo que va a ser para el próximo episodio, porque creo que no me van a seguir hablando normal. Nice job, Wonder Boy. We checked the whole area. It looks like everyone's safe. That's great. We did what we could. You heroes have been busy little bees. Yeah! Oh, look. More trouble. It's Hades. Herc, let's go! Right. Ok, adiós Pegaso. Bueno, a diferencia de Kingdom Hearts 2, puedo admitir que mejoraron demasiado todos. O sea, el hype que tenían por este juego, Dios mío, era abismal, gente. Lo que pasa es que Square Enix y Nomura lo arruinaron demasiado con tanta espera. No lo arruinaron con demasiada espera, sino que lo anunciaron demasiado pronto cuando no tenían nada. Y eso pues realmente afecta demasiado el hype. Es como que lanzaron un nuevo Super Mario y todavía no esté listo, ¿no? Entonces, bueno, ahorita como en el caso de Metroid Prime, ¿no? Metroid Prime 4 que... todavía no sale, ya sabes si va a salir y no sé cuándo voy a subir este video. Espero que ya haya salido, pero la mona triste. Nada, gente, espero que sí ya salga. Sí, lamento si esto no sé, afecte demasiado a lo que sale del presente, no sé. Pero en fin, esto será largo. Ok, vamos, gente, vamos. Es el tedioso llegar más que todo. Esto suele subir, o sea, mecánicas que sí, se aprovechan con el mundo más grande de todos los Kingdom Hearts, ¿no? O sea, todos los mundos de este juego son grandes, pero no, o sea, no hay mucho que hacer realmente más que solamente ir de punto A a punto B. O sea, no hay como que otro lado que esté pasando algo y es como que bastante decepcionante. Y bueno, creo que va a venir más enemigos, ¿no? Pues espero. This sure does feel awfully familiar. Yeah. Just like before. Guys, this is getting worse by the minute. I hope I'm wrong, but my family may need me. Sora, I'm gonna fly ahead. You've been a big help, but leave the rest to me. Family? Yeah. Dad's king of the gods. What? His father is a god, but doesn't that mean Herc is a god too?
Well, I think it does. No wonder he's so strong. Then he'll be okay. Won't he? No. Organization 13's here. He'll need our help. Good point. We gotta go. The heroes never quit. That's tough. All I know is that she was in trouble. Suddenly, I wanted to save her with all my heart. We fight with all our heart. Come on! Mm-hmm. Okay, gente. Ya, pues, casi íbamos a llegar donde el primer jefe. Realmente me tomó bastante por sorpresa. No miento, que esto salió en la demo. Una demo que tenían para cuando estaban ya por fin el juego ya se podía jugar, ¿no? Y pues sí, el cambio abismal obviamente se nota, no solo en la gráfica, sino que en la jugabilidad y todo. Y esto de escalar muros creo que viene de Rip the Distance, que realmente creo que ese juego voy a ver de los demás juegos de la saga y más o menos para ponerles en contexto de lo que ha pasado desde Kingdom Hearts 2. Creo que lo voy a hacer para otro video, porque creo que no me va a dar chance, pero en fin, más que todo, la diferencia, voy a hablar un poco de los cambios y todo eso, o sea, todo lo que se aprovechó y todo lo que no se aprovechó como tal, si va a la redundancia, ¿no? De este juego. Lo primero, se aprovechó obviamente la potencia gráfica de estas nuevas consolas de videojuegos, a diferencia de la PlayStation 3, que fue la última donde salió los primeros juegos de Kingdom Hearts. Y más que solamente potencia y el apartado visual, sí te favorece lo que viene siendo la fluidez de los combates y también de que no haya tanto intermedios como puedo poner pantallas de carga. Y más que otras cosas, pues te puedo decir que sí le benefició bastante a la saga. Lástima que, bueno, ahí es lo que voy, lástima que como pueden ver sí salen enemigos random, pero lo puedes esquivar. Sería genial al menos que te saliera ahí como un pozo de resolver o algo por decirlo. No sé, aprovechar el mundo, ¿no? Aprovechar el overworld que tiene, grandioso, pero que al fin y al cabo pues lo desperdicias con poniéndote un camino lineal. Al menos eso es lo que yo sentí de varios juegos de ese, o sea, varios mundos de este juego. Sí, la gran cinemática y el coloso muere de una forma tan tonta que, bueno, a eso ya he acostumbrado desde los primeros Kingdom Hearts. Ok, mira que este cabrón casi me mata, Bueno, al menos afortunadamente todo salió bien, gente. El coloso, el primer titán ha caído. Oh no, hay que darle una pichula, no mentira. Vamos a darle, al menos, bien. Como dije, los combates son grandiosos, obviamente. Y la nostalgia, pues no, es el fanservice está a más no poder. Y bueno, esto sí es obligación, esta cinemática animación, no me acuerdo cómo era, atracción, perdón. Esta atracción es totalmente necesaria para poder acabar con ese sujeto. Sí, ahí está. Y lastimosamente, esta animación solo se ve dos veces, creo yo, si no estoy mal. Corríjame, bueno, los que lleguen a ver eso en el futuro, claro que sí. De que sí es así, pero si no estoy mal, solo sale dos veces. Y bueno, ya casi va a matarme a este tipo. Listo, ya estuvo. Murió a punta de confeti, gente, bueno, de pólvora china, ¿no? Bueno, es roca, tiene sentido realmente. Yes, that's one down. They're not so tough by themselves. That was a rock. Okay, what's next? Hmm!
Is this Olympus? Gosh, it's amazing! Oh, whoa! That's not fair! Nope! Gente, se vino, estamos en el verdadero Olimpo. Realmente, a diferencia, o sea, por lo menos no se repitió el mismo escenario, y eso lo admiro bastante, de que al menos de los escenarios que son conocidos y que vuelven para esta saga, para esta entrega, perdón, pues al menos trataron de diferenciarlo. Esta parte del Olimpo pues nunca la habíamos visto en anteriores Kingdom Hearts. Sí habíamos visto el Coliseo como tal, pero no esta parte que realmente es grandiosa. Solo de como que la habíamos visto medio por ahí. Pero sí, mueren bastante fácil, estoy imbécil. Al menos, eso sí puedo agradecer, de que el juego es bastante fácil. Sí, estoy en modo bravo y solo muerto una vez. Bueno, no, agradezco que haya muerto solo una vez, ¿no? Pero, y bueno, como les digo, aquí es otro escenario bastante grande, pero como que no hay nada, no hay vida, no hay, o sea, solo este cofrecito chiquitito, y como que no hay escenario solo para este cofrecito. Y sí, es una de mis quejas, pero más de ahí, el juego grandioso, la nostalgia y todo, o sea, demasiado pronto para darle una review, yo lo sé, pero quería como que también hablar de lo que nos espera para esta entrega y pues resaltar siempre lo bueno y lo malo, ¿no? Así que no soy hater de este juego, sí admito que tiene sus cosas buenas y malas, como, o sea, soy neutral en ese aspecto. Ok, a ver, creo que te puedes perder fácilmente. Ah, bueno, aquí toca había un cofre, sí, pequeño cofre, ¿no? A ver, he estado grabando por un buen rato y ya estoy un poco agotado, realmente. Aunque, a diferencia del primer episodio, creo que este episodio he podido explayarme como tal. Ya no es como que el típico, ah sí, me va a interrumpir. Ok. Este escenario, gente, se vuelve bastante bueno si quieres farmear niveles. Porque se vuelve bastante, bastante productivo a la hora de poderte ofrecer lo que viene siendo experiencia a gratis, por el tema de que solo son estos sin corazón, entonces GG. Realmente yo no necesitaré tanta experiencia. Realmente, a ver, al menos no quiero ir tan overpower, porque si sí, los jefes si no van a ser un chiste y pues pierde la gracia un poco de que esto sea modo pro, no modo difícil. Entonces si me ven, se pueden confundir y decir que esto es modo fácil, no estoy jugando modo fácil. Aunque se puede ver claro, ¿no? Porque la barra de vida de Sora siempre se va a mantener tan poquita, lo más mínimo. Y bueno, también de acuerdo. También de acuerdo de que. Ay, Dios mío. De que todavía falta para vencer este. Bueno, para llegar a donde el verdadero jefe de este episodio. De este capítulo, ¿no? Pero lo voy a dejar hasta aquí. Así que la próxima parte vamos a pararnos a acabar por fin el mundo de Hércules. Y hablaremos un poco más del juego, obviamente. Y le voy a poner un poco contexto con la historia poco a poco. Obviamente no voy a resumir todo en un solo video, pero ya van a ver.